Virus G localizado. Entramos. Doctor Birkin, usted viene con nosotros. Ya sabía que veníais. Este trabajo es mi vida. ¡No voy a daros nada! Tenemos órdenes, Doctor Birkin. Se lo diré una vez más. ¡Alto el fuego! ¿Qué cojones te pasa? La orden era llevarlo vivo. Entramos, pero hubo un problema. Se resistió y tuvimos que neutralizarlo. Afirmativo. Entendido. Solo las muestras. En marcha. ¿Eso eran muestras del G? Ha sido fácil. Vale, de vuelta con Ada. Atención, detectada extracción no autorizada de virus de nivel 4. Iniciado cierre de instalaciones. La secuencia de autodestrucción. ¿Qué está pasando?
Lo siento, William. No tenía elección. Le has llamado William. ¿Por qué? No tendría que haber pasado. Todo esto es culpa de Umbrella. Eres de Umbrella. ¿Y no tienes nada que ver? Sí. Pero esto no es lo que pretendíamos. Dímelo todo. Desde el principio. No saldréis con la vuestra. Por Dios, William. ¿Qué has hecho? Así que tú lo creaste. Creamos el virus G, pero nunca quisimos que... Intenta justificarlo. Pero eres responsable. Thank you.
neutralizado. Fin de la cuarentena. Duele más. Créeme. Lo que dijiste, no sé si puedo creer. Solo dime que destruirás la muestra. No, es una prueba. Para el FBI. ¿Crees a esa zorra? ¿Qué quieres decir? No es del FBI. Es una mercenaria. Va a venderlo. El virus G era el mejor postor. Eso es mentira. Ojalá sea así. Pero si el virus G llega a quien lo debe. Justo estaba pensando en ti. Pues ya somos dos. Estaba preocupada. Hacemos buen equipo. Pero quiero saber algo. ¿Podemos irnos? Por favor, dime que lo tienes. Ah, lo tengo. Deja que verifique la muestra y nos largamos. Antes de eso, hablé con Annette. Dice que no eres del FBI. ¿Por qué no me has dado la muestra? Porque he visto que quería confiar en ti. Y no puedo. Esperaba que no tuviera que acabar así. Así que al final, ¿solo era un peón para ti? Solo hago mi trabajo. Y yo el mío, así que baja el arma. Estás arrestada. Dame la muestra, Leon. No quiero herirte. Pues dispara. No creo que puedas. Mucho, Leon.